una situación económica, social y política, y sobre todo cultural, que lo pone como país a la cabeza del continente. Y yo me atrevo a decir a la cabeza del continente, porque he podido comprobar en mis numerosos viajes que me ha tocado hacer en el último tiempo, cómo la admiración que existe por la gente que se preocupa de la cultura en países tan desarrollados como Alemania, como Suecia, como Francia, etcétera, están muy interesados en conocer lo que está pasando en nuestro país. Y por lo tanto, el diseño como una versión creativa de, dentro de lo que son las artes, va a popularizarse cada vez más rápido en Chile, porque los objetos de diseño son para todo el mundo, no son elitistas. Uno piensa de repente que diseño es algo caro, es algo inaccesible. Una pareja joven no tenía... Exacto, y a propósito de eso que tú dices de la pareja joven, Terence Conrad, en Inglaterra, creó las cadenas de tiendas Habitat. ¿Cómo no? Y la frase que está escrita en el muro cuando uno entra a la tienda es: el diseño es bello y no tiene por qué ser caro. Y esa es la filosofía que tiene Conrad en estas tiendas, porque en realidad en Inglaterra, hasta hace muy pocos años atrás, las parejas jóvenes, los matrimonios que querían conformar su hogar, tenían que ir a comprar sus muebles de caoba, con cuero verde, el mueble inglés. Y esos muebles son muy caros. Entonces, Conrad ideó la solución para la gente joven, para la gente que no tenía muchos recursos, de crear sus espacios en su casa con elementos muy bellos, pero de muy bajo costo. Hernán, a propósito, Conrad inventó eso en Inglaterra, lo popularizó en Estados Unidos, y en Santa Magdalena, Luis Fernando Moro hizo lo propio. Exacto. Moro Conrad. Claro, Luis Fernando, porque uno encuentra en tu tienda absolutamente cosas que están al alcance de un matrimonio que está comenzando, que siempre son de escasos recursos, ¿no? Bueno, eso intentamos, en todo caso. La verdad es que, lo que tú decías, el buen gusto o el mal gusto no debiera tener una diferencia de costo, y lo más caro, en general uno cree que lo más bonito es más caro, y la verdad es que es un gran error. Porque... Tú te has especializado no solamente en muebles, sino que cubriste los tapices, y has seguido en la línea de diseño, que a mí me gustaría aprovechar una frase de Luis Moreno, que el diseño no puede ser especializado, sino que es un gran campo. ¿Tú cuántos temas cubres en tu labor profesional? Porque has hecho desde hoteles, has hecho casas particulares, oficinas, innumerables, ¿no? La verdad es que cuando te metes en el tema del diseño interior, da lo mismo que sean hoteles, o que sean casas, o que sean clínicas, o que sean lo que sea. Entonces, inclusive te puedes hasta salir un poco del tema mismo, como cuando me metí un poco de... ¿En la ópera? Claro. ¿Como cuando vengo a Peñafiel? En el caso de la ópera, en el caso del diseño de utilería y de sonografía, en fin, y de, imagínate, de vestuario, que sabía yo de vestuario. Pero una vez que estás en el campo del diseño, la verdad es que te puedes mover de un lado a otro. Ahora, a mí me gustaría preguntarte, Hernán, hoy que tenemos el boom de las exportaciones, y que yo no sé si los empresarios tenían esa capacidad que todos ustedes presentan, los cuatro que nos están compartiendo junto a Jaime y José Luis, que tienen el buen gusto natural, que están en eso. Pero no sé si nuestros exportadores, que a lo mejor eran agricultores, alejados un poco de la modernidad, tenían ese concepto. ¿Cómo fue el impacto y cómo le han ayudado a ustedes, a esos exportadores, a presentar un producto atrayente para que realmente compita con las maravillas de diseño que uno ve en el exterior, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que uno de los casos más populares, más conocidos en esto de las exportaciones, es la exportación de la fruta. Yo creo que nosotros nos acordamos cuando se exportaba antes las manzanas, iban unos cajones muy mal hechos, ¿eh? Y tal vez los mercados externos no eran tan exigentes, porque allá tomaban estos cajones, los botaban y llegaba a la verdurería de Nueva York, la fruta, la manzana, muy lustrada. Pero ahora, si uno se fija,
Ya no existen las verdulerías, ya ahora son los supermarkets y no hay tiempo para estar arreglando la fruta. La fruta tiene que venir en un envase y tiene que tener una presentación que sale desde Chile. O sea, la fruta chilena en este momento tiene un nivel de exigencia no solamente por su calidad como fruta, sino que además por su presentación. Y por eso que se ha creado todo un envase, todo un embalaje para la fruta. Vemos, por ejemplo, esas bandejas de color lila con los papeles de celofán, las etiquetas de las cajas, son todas perfectas. Pero todo eso lo diseña alguien, ¿no? Eso hay un diseñador detrás. Tus alumnos, Luis, ¿cómo lo hacen? ¿Ellos se preocupan de esto? ¿Saben de estos mercados externos que habla María Teresa? ¿Tienen alguna influencia de los profesores ahí? Bueno, evidente, todos estos temas que estamos tocando existen como cátedra, como cursos dentro de la Escuela de Diseño. Ya. Hay una cátedra, un taller de diseño de embalajes, envases y embalajes, claro, que lo hace María Loreto Valdés, que es una especialista, digamos, en el tema. Entonces, en cada uno de estos hemos tocado, independientemente, a medida que el alumno va avanzando, va tomando talleres de su interés y posteriormente se va a quedar con uno u otro. Pero tal como decían, están todos íntimamente relacionados. Exacto. Y una persona puede pasar de la gráfica a embalaje y de embalaje a interiores, exacto, a textiles, eso es. Y siguiendo con el tema de esto de las exportaciones, yo recuerdo hace no mucho tiempo atrás, llegó a mi oficina un empresario que fabricaba griferías, llaves, uh-huh, y de baño, etc. Y me dijo, miren, Dan, yo tengo un grave problema. Tengo un producto que es de primera calidad, está reconocido en los mercados nacionales, se vende muy bien, pero ya 3 veces me lo han rechazado desde afuera. ¿Y por qué? Bueno, no entiendo por qué me lo han rechazado si mi producto es muy bueno. A ver, muéstreme. Y me saca una llave de... Yo diría, horrorosa. Horrible. Una llave que... Te ahorré de trabajo. Sí, efectivamente funcionaba muy bien, abría, cerraba, perfecto, pero no tenía diseño. Entonces yo le dije, su problema es que no tiene diseño. ¿Pero qué es eso? ¿Cómo arreglo esto? Y le empecé a mostrar unos catálogos de griferías que yo tenía de Italia, de Francia, y me dijo, pero ¿y esto cómo se hace? Bueno, usted tiene que acudir a un diseñador industrial, que es un especialista, que le va a solucionar el problema y que seguramente usted va a poder exportar esta grifería. Y así fue. Acudió a un diseñador, él pensaba que los diseñadores hacemos todo, no es así. El diseño tiene especialidades, tal como lo decías tú hace un rato, y es muy distinto la especialidad de un diseñador gráfico a la especialidad de un diseñador de interiorismo, o de un diseñador industrial o textil, etcétera. Y en la historia... Bueno, y termina la historia, acudió... Millonario. Acudió a un diseñador industrial, le hizo un diseño estupendo, a la altura del mejor diseño italiano, y en este momento este señor es el principal exportador de Latinoamérica de grifería. Y a propósito de ese talento, disculpa Luis, un segundito, no, es que Luis Fernando tuvo un encargo muy importante, como fue hacerse cargo de la arquitectura interior del hotel Crown Plaza, ¿no? ¿Cómo lidiaste con el cliente extranjero? ¿Tenías gran diferencia? Mira, la verdad es que fue bastante entretenido porque se hizo un concurso aquí y participamos varias personas. Yo me gané el concurso y cuando me gané el concurso el gringo me dijo, ahora vote todo lo que ha hecho y vamos a partir de nuevo. Lo que ellos querían ver un poco era encontrar a la persona que tuviera la capacidad de hacerlo, pero obviamente partían de la base que yo no entendía nada de hoteles y que no sabía nada de lo que ellos querían que yo hiciera. En el fondo, cuando evaluaron que un tipo era capaz de percibir lo que ellos necesitaban, ahora me dijo, bote todo lo que ha hecho. Y nos vamos a Estados Unidos y vimos 60 hoteles, ¿te acuerdas? Y me decía, mire, de este lo bueno es el lobby, de este lo bueno es tal, en fin. Y yo tomé, me mostró, no solamente mostró los hoteles de ellos, sino que mostró los hoteles de la competencia, todo el mundo, y me dio a entender que yo de ahí, como mirar a lo mejor, y después me volviera a Chile, y ahora me dijo, haga de nuevo su proyecto. Y ahí me tuve que ir adaptando con ellos un poco, porque las limitaciones técnicas son enormes, y además son sumamente puntillosos, qué sé yo, una serie de cosas muy... De cada cadena de hotel tiene ciertas regulaciones muy, muy claras. Hay un problema bastante serio que me quisiera referir en esta oportunidad, en que están todos los industriales seguramente viendo este programa.
Es la poca relación que existe entre el diseñador y el industrial, por desgracia todavía en nuestro país. El industrial tiene que aprender a confiar en el diseño chileno. Hay buenos diseñadores, exportamos diseño, pero si la industria no nos avala y no acepta nuestros diseños, vamos a tener dificultades para que sea esto masivo. Circulan en el mercado actualmente revistas en que nos dan fe de la calidad del diseño chileno y está saliendo al exterior. Yo no sé si tú has hablado de la revista Diseño. Bueno, voy a aprovechar de que tú me das este pie para decirle que no hay que aparecer en el Architectural Digest como Juan Pablo Morales de Molineux, sino que bastaría con que usted compre en esta Navidad cualquier revista como Diseño, los libros chilenos diseñados por especialistas de nuestro país, para que usted se sienta orgulloso de lo que estamos produciendo. Yo me siento orgulloso por mi parte de haber tenido la presencia de Luis Fernando Moro, Hernán García, Luis Moreno y Jaime Vendesque, al cual le doy las gracias en nombre de María Teresa Serrano y José Luis Rosasco, y le deseo en nombre de todo el equipo de Creaciones la más feliz de sus Navidades. Bienvenidos nuevamente a Creaciones y compartan.